Buenos días, estamos en un programa más de Formación en Acción. Ya saben que este programa lo hacemos los CECATI de todo corazón, Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial, y siempre traemos para ustedes profesores a que nos vengan a platicar qué es lo que hacen en las aulas, cuáles son los cursos que nos están proponiendo, y esa es la mejor manera de acercarlos a lo que somos los centros de capacitación. Hoy tenemos invitada especial. Como siempre, ¿verdad? Siempre digo que son especiales. Es que de verdad todos nuestros profesores son así, especiales, con una gran experiencia, con muchas cosas que contar y que contarles a ustedes. Bienvenida, profesora Laura Miranda. Gracias. Profesora Laura, del CECATI número 25. Ya han venido algunas profesores, profesoras del CECATI 25, y ya saben ustedes que se encuentra en la calle de Mazatlán número 10. Número... En la Colonia Condesa. En la Colonia Condesa. ¿Conocen los edificios de la Condechi? Estos edificios verdes son muy famosos, los edificios de la Condesa. Enfrente está el CECATI. Ustedes lleguen al metro... Chapultepec. Y caminando son cuántas cuadras. Sobre Veracruz es a dos calles. Fíjense, a dos calles de Veracruz, aquí en la ciudad, no en Veracruz, aquí en la Ciudad de México. Está súper bien ubicado el CECATI, y es un CECATI en donde la mayoría de sus especialidades son sobre artesanías. Ya han implementado otras, ¿verdad? Sí, actualmente se están dando inglés, francés y asistencia educativa. Asistencia educativa, son las nuevas especialidades, porque antes eran exclusivamente de artesanías, pero ahora... han implementado estas nuevas especialidades para que lleguen al CECATI. Si van a hacer artesanías, pues métanse ya a inglés de una vez, a francés, para que puedan ofertar su producto de una mejor manera, ¿no? ¿Qué les parece? También se están dando los cursos de informática, con todo lo que tiene que ver con internet, aplicaciones. Inclusive ahorita se están manejando algunos cursos de robótica. Entonces, bueno, pues está toda la capacitación completa. Claro que sí, claro que sí. Pues déjenme les cuento, este es chisme de nosotras, que fuimos alumna y maestra, ¿verdad? Sí. Laura fue mi maestra. Hace un montón. Como 15. Como 15 años yo fui su alumna. Y ella me enseñó, pues, sobre todo el vitromosaico. Vean ustedes qué maravilla de elefante. Con ella aprendí el vitromosaico, hice una máscara de vidrio que todavía ahí está, mi hermosa máscara de vidrio, iba en sabatinos con Laura, cursos sabatinos. Entonces, pues yo se los recomiendo mucho. Hay que llamar al CECATI. Si ustedes quieren conocer los teléfonos, métanse a la página, ya saben que aparece siempre la cintilla de Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Métanse a la página y allí encuentran a todos los CECATI de la ciudad y de la República Mexicana, donde se localizan, y sus teléfonos. Es el 5286-1216. 5286-1216. Muy bien, allí les van a informar cuándo inician los cursos, qué días. ¿Ustedes tienen cursos matutinos? Tenemos matutinos, vespertinos y hay algunos sabatinos. ¿Tú estás en sabatino ahorita? No, yo estoy de lunes a viernes de 3 a 9. De 3 a 9, 9 de la noche, imagínense, para todos los que trabajan, salen corriendo a las 2 y alcanzan a llegar perfectamente al CECATI. Pues les vamos a contar qué cursos imparte la profesora para que lleguen con ella. Cuéntanos, ¿qué talleres imparte? Yo estoy dando ahorita lunes, miércoles y viernes todos los cursos de vidrio. En el curso que estoy ahorita terminando estamos haciendo espejos. Los espejos
le ponemos a veces ciertos nombres a los cursos para poder abarcar muchas técnicas. Claro, claro. Estamos dando vitromosaico, espejos en vitromosaico, y, por ejemplo, esta es una pequeña muestra del trabajo en cinta de cobre. Así es. Entonces, regularmente una pieza en cinta de cobre pues es mucho más grande como para poder estarla pues, transportando. Sí. Pero con esta técnica igual estamos elaborando espejos. El siguiente curso que vamos a dar son técnicas de horno, es vitrofusión. Ah, ese es entonces, bien bonito, sí. Entonces, pues ahí estamos tenemos el equipo y estaremos dando puras técnicas de horno. Termoformado, okay. Fusionado, casado con metal. ¿Grisalla? Entonces, Grisalla es curso... Aparte. Sí, es un curso en específico. Ah, entonces, muy bien. Ahorita lo que estamos haciendo es vitromosaico y cinta de cobre. ¡Qué y maravilla! Y en el curso que sigue, bueno, es que estoy por comenzar, el 17 de mayo, empiezo curso de vitrofusión. 17 de mayo inicia curso de vitrofusión. ¿Puede ingresar cualquier persona que no sepa nada? Puede empezar cualquier persona, no importa la edad. He tenido alumnos desde 15 años hasta 74. Ha sido mi alumna la más grande. Nunca había agarrado un cortador. Realmente no tuvimos que ayudarle en nada. Yo les enseño todo, desde cómo agarrar la herramienta, los nombres de la herramienta. Hay gente que entra al curso pensando que va a pintar con agüitas. Uh-huh. Entonces, bueno, no tiene nada que ver con eso. Lo sabes. El vidrio ya viene de color. Nosotros les enseñamos a cortar, armar, soldar, dar acabados. Y dependiendo de la técnica, pues les enseñamos todo el procedimiento. Perfecto. Entonces, ya saben ustedes, en Cecati se pueden inscribir a partir de los 15 años cualquier persona que sepa leer y escribir. Yo tuve un compañero de 85 años y lo vi decirnos adiós, pero él feliz, siempre ¿sí? productivo y animado. Entonces, esta interacción que se vive en los Cecati entre distintas edades es muy enriquecedora para todos ustedes. Aprender a convivir con un abuelo, con una persona adulta, y los adultos con jóvenes es algo muy enriquecedor. Entonces, en los procesos creativos, aún más enriquecedor. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son las herramientas que todo alumno debería llevar para este curso que nos estás invitando? Al principio, realmente, los primeros días, mucha gente se pone muy ansiosa. Algo que yo he detectado mucho es que la gente llega con mucho miedo, ¿no? De lo voy a hacer mal. Uh-huh. Traemos siempre como el... Un prejuicio, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, yo la verdad es que desde el primer día siempre les digo, aquí no vienen a hacer cosas bonitas. Vienen a aprender. Y cuando estamos aprendiendo, cometemos muchos errores. La regamos. Así entonces, es. Si nos quitamos eso, o sea, y yo asumo que voy a aprender algo, es como mucho más fácil porque aceptas el error. Claro. Como un proceso, no como un error que ya me salió horrible y entonces me frustro y ya no quiero volver a saber del vidrio. Así es. Entonces, bueno, sí vamos en un proceso muy, muy despacio. Yo no los presiono de te tiene que quedar bien y hasta que te quede bien. No. Entonces, por ejemplo, otra cosa que les pesa mucho es que no sé dibujar. Ah, es que no sé dibujar. Es que ¿cómo lo voy a hacer si no sé dibujar? Entonces, bueno, yo me apoyo con manuales, con copias, con catálogos, porque lo que están aprendiendo es la técnica. Uh-huh. Y ya conociendo la técnica, poco a poco cada quien va desarrollando sus diseños. Entonces, no me gusta que copien directo, pero si nos podemos ayudar, no importa que no sepas dibujar. Claro. Entonces, como primeras herramientas, es catálogos. Ahorita tenemos una herramienta maravillosa que se llama Internet, uh-huh. en donde la gente puede entrar a buscar cualquier técnica. De repente, es que me gustaron unas macetas. Ah, pues ponen Internet macetas con vitromosaico, por ejemplo. Entonces, a lo mejor no la haces igual, pero te das una idea de claro. qué puedes hacer. Claro. Porque en ese mismo de, es que no sé, me cierro a no sé qué quiero hacer. Claro. Entonces, por ejemplo, mis primeras herramientas es, ¿qué te gusta? Es que no sé, o sea, porque hay gente que así de repente, es que no sé. Bueno, ¿qué color te gusta? Ah, bueno, el rojo. Ah, bueno, pues entonces a pensar, ¿no? Así es. ¿Qué hay cosas rojas que te gusten?
Ah, bueno, es que sí me gustan las manzanas. Ah, bueno, entonces ya estamos teniendo otro elemento con que apoyarnos. Claro. Entonces, el chiste es ir despertando un poco, no el diseño, porque no es clase de diseño, no el dibujo, porque no les estoy enseñando a dibujar, pero que tengamos una base. Claro. Y sobre esa, pues ya vamos pues aprendiendo con el material. Hacemos algunos ejercicios. Nuestra herramienta básica es el cortador y algunos tipos de pinza, dependiendo de cada técnica. Claro. Claro, claro. Aquí en este hermoso elefante, está precioso, divino, ¿a poco no? Miren, una lámpara así, elaborada por ti. ¡Qué maravilla! ¿El molde este lo venden? ¿Lo encuentra uno ya elaborado? Mira, este es un molde de fibra de vidrio. Ajá. La maravilla de este trabajo del vitromosaico es que el vitromosaico lo podemos aplicar sobre cualquier base. Uh-huh. Aquí nos brinda la posibilidad de que experimentemos con la luz. Claro. El vidrio es un material que no tiene comparación con ningún otro. Uh-huh. La pintura, bueno, pues puede ser muy bonita, pero siempre va a ser bidimensional. Con el vidrio podemos trabajar color, textura, dimensión. Son muchas las cosas que nos puede dar. Uh-huh. Estos moldes regularmente nosotros los tenemos que mandar a hacer. Así es. Lo más común son estas esferas como para lámpara, uh-huh. Medias esferas. Ajá, la media Ese es como esfera. El más fácil de poder encontrar. Pero, por ejemplo, yo he tenido alumnos que han mandado a hacer quinqués. Ajá. Y pues se ve maravilloso. Claro, fabuloso. Unas alumnas consiguieron unas lámparas, pero la base nada más, y eran redondas. Entonces ellas mandaron a hacer cilindros y se forró completamente. Claro. Entonces, si queremos que salga la luz. Pero si no queremos que salga la luz, por ejemplo, esta es una caja de madera. Uh-huh. Y en esta caja de madera lo único que hacemos es forrar. Así uh-huh. es. Así Nosotros es. Damos el acabado pues al interior, en la base. Pero el vitromosaico se puede aplicar sobre fibra de vidrio, sobre madera, metal, vidrio, algunos floreros, algunas uh-huh. jarras, algunas botellas, algunos vasos. Espejo. Sobre espejo, sobre vidrio. Barro. Han hecho algunos alumnos cajas de luz. Uh-huh. Hacen un paisaje, hacen algo que tenga como en plano y después le arman la caja. Entonces, uh-huh. la verdad es que se ven muy, 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 muy bonitas, ¿no? Claro. He visto trabajos en tela. ¿En tela? ¿Con vidrio? Sí. Ajá. Hicieron unos pie de árbol. Ajá. Con pura pedacería, o sea, con lo que ya no quieres, de lo que ya no quieres, de lo que ya no quieres, hicieron unas piñatas. Y las pegaron sobre manta para que se pudiera, pues, mover un poquito. Claro. Y quedó maravilloso. Claro. Entonces, se puede aplicar sobre una base, puede ser papel tipo cartón, o sea, que ya tenga una base fija que no se desarme, uh-huh, uh-huh. pero se puede aplicar sobre muchas superficies. Es la maravilla que ustedes lo pueden complementar de múltiples maneras. Esto no está agotado, nunca se agota. No. Por ejemplo, en mis tiempos, cuando yo estudié con la maestra, estas bolitas yo no las conocía. Bueno, no había estas bolitas. Te cuento. A ver. Elefantito es bien especial porque es una pieza que tiene dos técnicas. Estos son vidrios uh-huh. que se cortaron en cuadritos y después entraron al horno. ¡Ah, al horno! Claro, claro. Y entonces claro. ya se fusionaron. Siguen sin existir. Y entonces, bueno, esto yo lo planeé desde el diseño. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, el tapete va a tener este tipo de acabado. Pero por eso este tiene mucho trabajo, tiene como 4 meses. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, en lo que cortas, que todos te queden pues como que parejitos, en lo que metes al horno, en lo que sale la quema, en lo que los lavas, en lo que salen los otros, porque se va metiendo color por color. Ay, no, está divino. Y además a mí me costaba mucho trabajo elegir los colores, porque cuando llegas a estas tiendas donde te venden los vidrios, es así como los enanos de Blancanieves. A mí se me hacía llegar y... Yo los quería todos. Porque hay una variedad de vidrios maravillosos y a la hora de la hora no sabes cuál es el vidrio más adecuado para el diseño que estás elaborando. No, hay vidrios que los ves y ya dices, ya no le quiero hacer nada. Exacto. Te quiero el puro está vidrio. Hecho. Enmarcar el vidrio. Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces es un mundo muy, muy
bonito, interesante. Es de los que más me gustó. Yo estudié vitral, talla en madera, pirograbado, repujado en metal, y siempre el vidrio y la talla son los que se me hacen súper creativos, interesantes, terapéuticos, no sé, de todo. Sí, sobre todo porque como puedes manejar muchos colores, cada quien tenemos una gama, ¿no? Sí. Y hay personas que lo que les gusta mucho son los rojos, los naranjas. Hay personas que no, que nos gustan más los azules, los morados. Así es. Por ejemplo, esta pieza, pues tiene ahí un juego como pintado, ¿no? Sí, o sea, no sí, es sí. El azul, por ejemplo, de acá. Aquí tenemos pues como textura, como claro. Sí nos da otros efectos, ¿no? Sí, aquí tiene un vidrio iridiscente, uh-huh. Este transparente que está bien bonito. Muy bien, ¿cuánto tiempo va a durar este curso? Repíteme el nombre del curso. El curso es Vitrofusión. Vitrofusión. Técnicas de horno. Empezamos el 17 de mayo. ¿Y termina? Y terminamos al final del ciclo escolar, me parece que es el 17 de julio. Muy bien. ¿Y luego vendrá cuál? En agosto. En agosto con cajas de vitromosaico. Perfecto. La idea es que hay muchos tipos de cajas. Bueno, está este que es como tipo joyero. Hay cajas para té, hay baúles. El chiste es que cada quien escoja como su tipo de caja, uh-huh. y sus diseños. Perfecto. Uh-huh. Después también, en el siguiente ciclo escolar vamos a tener espejos, vamos a tener lámparas. Así se va a llamar el curso, lámparas y más lámparas. Uh-huh. Vamos a trabajar lámpara redonda, lámpara plana, lámpara de dos caídas. Entonces, bueno, también va a ser ese curso. Este año voy a meter un curso que se llama Jugando con botellas recicladas. Uh-huh. Las vamos a cortar, las vamos a aplastar, las vamos a fundir, las vamos a dar movimiento, vamos a hacer floreros, vamos a hacer vasos, vamos a hacer para las plantas, uh-huh. como pequeños terrarios, para utilizar todo lo que se va a la basura. Ah, excelente. Entonces excelente. El vidrio es bien versátil. Y hay botellas hermosas, hermosísimas. Y hay unos colores ¿sí? bien padres, ¿no? Así es. Vamos a hacer joyería con botellas. O sea, les vamos a sacar todo lo que se pueda a las botellas. ¿Ese cuándo? Ese va a estar por enero. Por el mes de enero. Muy bien. Ustedes llamen por teléfono al CECATI y pregunten. ¡Ay! Acaban de estar de fiesta. Ahorita estamos me acordé. De fiesta. Sí, ¿cuántos estamos años cumplieron? El 55 aniversario del CECATI. Imagínense, 55 años de este CECATI. Estamos de fiesta. Trayectoria sí que tienen. Yo los invito a visitar el CECATI y por alguna de las especialidades sé que los van a convencer porque es bonito. Todavía siguen con su muestrario ahí al inicio. Sí, tienen a la entrada una vitrina. Están, son tres vitrinas ahorita, y pues sí, con muestras de todo lo que... De todo lo que se elabora en el CECATI. Lo que se puede hacer. Perfecto. Uh-huh. Bueno, tenemos como ustedes ven aquí otra muestra, porque la maestra pues se diversificó. Tú eres egresada de la Escuela de Limba. Artesanías de Bellas Artes. De la Escuela de Artesanías de Bellas Artes. Súper creativa la profesora, yo la conozco de años. Así es de que ahora nos propone bisutería, joyería... Joyería de fantasía. Joyería bisutería. Perfecto. Entonces, ¿este curso ya lo diste, lo estás dando? Ya tenemos prácticamente un año que metimos el curso. Levantó mucho, la verdad es que no esperábamos como que fuera así tan bien recibido. Uh-huh. A veces cuesta un poquito que los cursos como que la gente diga, mira, ahí dan eso. Sí, es una incertidumbre y siempre. Estamos trabajando con materiales que la verdad son muy accesibles. Claro. Estoy enseñando pues desde collares sencillos. Por ejemplo, este es muy vistoso, pero es muy sencillo. Claro. Porque realmente nada más vamos montando y sin problema. Estos son engarces. Ese sí está un poquito más complicado.
Uh-huh. Porque, bueno, tienen que trabajar el alambre y que todo te quede parejito y que no, así como que china, ahora qué hago. Claro. Y, por último, los tejidos. Uh-huh. ¿Este es tejido? Eso es tejido. Entonces, muchos de estos trabajos se conocían como con Shakira, ¿no? Uh-huh. O con Shakirón, era como lo más. Así es. La verdad es que es mucho trabajo. Y ahorita el cristal, estamos trabajando con cristal checo, es bastante accesible y la verdad es que es de muchísima mejor calidad. Sí, claro. Entonces, un trabajo que podías haber hecho con Shakira y que escasamente podrías vender en 40 pesos, 30 pesos, bueno, metiéndole un material de mucha mejor calidad, pues sí puedes venderlo en un mejor costo, ¿no? Claro, esta está bien bonita. Esta también es de ella, ¿eh? Yo me la probé para mostrárselas a ustedes. Y bueno, la idea en general es que, por ejemplo, esos dos que acabas de tocar, estos, esos ya es piedra, ¿no? Uh-huh. Es cuarzo rosa. Sí, sí se ve. Perla, bueno, esa ya es perla fina. Y esto es jade y jadeíta. Mira. Entonces, bueno, la idea es que comiencen como con cosas o con materiales muy básicos, muy sencillos, uh-huh. Pero pues que sí puedan, tengan la posibilidad de comenzar a usar piedra natural, que obviamente eso también pues aumenta el costo. Claro. Este curso sí está bien enfocado para que la gente comience a autoemplearse. Uh-huh. O sea, este sí es un curso que sí está muy, muy, muy enfocado en eso, ¿no? Uh-huh. Ese, por ejemplo, ese que tienes en la mano, con eso estoy trabajando alambres. Sí. Para que la gente comience a aprender ya no nada más a montar, uh-huh. sino a hacer engarce pues mucho más fino. Y es muy, muy bajo el costo. Claro. Por ejemplo, no traigo muestra, pero les enseño a hacer unas pulseras con listón cola de rata. Uh-huh. Que te cuesta, no sé, 30 pesos el rollo, 40 pesos, uh-huh. por unos 7, 8 metros. Uh-huh. Pero aprenden a tejer y eso después compras gamuza, compras piel y sacas unas cosas padrísimas. Claro, o sea, hemos visto, por ejemplo, pulseras que en el Palacio de Hierro te cuestan 250, 300 pesos, cuando uh-huh. a ti te puedes salir en 40. Fíjate. Entonces, sí está muy enfocado este curso en pues que aprendan lo básico. Yo les enseño desde abrir una argolla. He tenido gente que tiene mucho tiempo vendiendo y llega y me dice, es que yo nada más le hacía así, o sea, todas estas cosas yo no sabía. Entonces, bueno, pues sí está padre, pues sí, encauzar el aprendizaje. Así es, por supuesto, ¿no? Claro que sí. Porque siempre. Al final de cuentas, esa es la formación para el trabajo. Claro, claro. Sí, eso hace Cecati, ¿eh? En muchas ocasiones. Ya para los que tienen conocimiento de alguno de los oficios, de alguna de las prácticas, cuando llegan a Cecati, cada profesor tendrá tips nuevos. Tendrás nuevos, también incluso metodología para proceso de elaboración, que de pronto elaboramos cosas muy empíricamente y no nos damos cuenta, bueno, que también si somos más atentos a lo que es una metodología de trabajo, un sistema de trabajo, somos mucho más productivos también. Eso también pueden llegar y sorprenderse en los Cecati. ¿Cuándo inicia otra vez este curso? Justamente termino este curso también el 10, bueno, no el 10, de el abril. Viernes, el 9 termino este curso. Ajá. Y empezamos la siguiente semana. La siguiente semana. Sí. ¿Este dura cuánto tiempo? También hasta el final del ciclo. Este curso se está dando martes y jueves, igual de 3 a 9. Martes y jueves de 3 a 9 de la noche. Entonces, recuerden, este es el Cecati número 25 de la calle de Mazatlán, número 10 en la Colonia Condesa. Lleguen al Metro Chapultepec y además de que es una zona muy bonita de la ciudad, pues van a disfrutar mucho estar en el Cecati, ¿les parece? Quedan invitadísimos. Pues creo que este fue así
un repaso de la actividad que realizas, Laura. Pues gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. No, pues fue un placer, siempre es un placer que estén aquí acompañándonos los profesores. Y pues nos vemos en el próximo programa de Formación en Acción. Y damos las gracias al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, el director de la Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, porque qué bueno que existen estos espacios para que acerquemos a los chicos que están próximos a tomar sus decisiones de formación educativa a que se acerquen a los ECATI. Muy bien, nos vemos la próxima.